Con más de 15 años en la selección nacional, además de un palmarés competitivo lleno de triunfos en el área continental, Miguel Ubeto se enfila hacia sus segundos Juegos Olímpicos luego de una preparación que requirió esfuerzo, persistencia y mucho sacrificio. Dejar a mi familia, ese es el verdadero sacrificio que hay para lograr lo que uno se plantea en la vida y en este caso ir a unos Juegos Olímpicos. Dejar a tu familia durante más de medio año, yo creo que eso es muy duro, ¿no? Miguel disfruta a diario su vida de ciclista, una vida llena de aventuras y experiencias únicas. El ciclismo para mí me ha abierto todas las fronteras, ¿no? O más bien no existen fronteras en el ciclismo porque en la bicicleta cruza fronteras sin enseñar pasaporte. Eso es algo que solamente lo puedes hacer en la bicicleta. Y bueno, siempre ha sido para mí en mi carrera deportiva llevar el tricolor adelante. Soy vanguardia. Pienso yo que mi país en algunos lugares no lo conocen y cuando tú llegas y te preguntan de dónde eres, de Venezuela, y dicen, bueno, ¿qué país es ese? Bueno, ese es el primer país de Sudamérica. La carrera deportiva de Miguel Ubeto es referencia para los ciclistas más jóvenes, pero también para aquellos que buscan, a través del deporte, realizar todos sus sueños. Bueno, yo creo que el mensaje más bonito es que con el deporte haces tu familia, haces tu vida. Yo con el deporte he logrado hacer todos mis sueños realidad. Yo creo que ahí es donde realmente está ese mensaje de que a través del deporte puedes alcanzar metas que mucha gente dice que eran imposibles. Y como digo, cuando luchas con tu mente, con tu cuerpo, con el alma y el corazón, papá Dios premia tu constancia haciendo realidad tu sueño.